Sí. Compañeros, a todos los que nos visitan el día de hoy, señoras, jóvenes, dignatarios mayas, sean ustedes bienvenidos a esta su casa. Con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, representantes de los medios de comunicación, amigos que nos siguen en las redes sociales y en los canales oficiales de este Congreso. He presentado de urgente y obvia resolución el presente punto de acuerdo por las siguientes consideraciones. El día 10 de marzo del año pasado, en la sesión 9 del segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional, esta legislatura le autorizó al Ayuntamiento de Puerto Morelos, la administración anterior, lo siguiente: la contratación de obligaciones y la celebración de un contrato de asociación público-privada, llamadas APPs, para la realización del proyecto denominado Unidad de Servicios Administrativos Puerto Morelos, consistente en un centro de atención a los ciudadanos, oficinas administrativas para la prestación de servicios públicos del municipio, llámese el Palacio Municipal. Y la contratación de obligaciones y la celebración de un contrato de asociación público-privada para la realización del proyecto denominado Proyecto para el Desarrollo de un Sistema Integral con Eficiencia Energética y Mejoramiento de la Calidad del Servicio de Alumbrado Público, con cobertura en la totalidad de la zona urbana y la cabecera municipal y en las principales localidades del municipio, incluidas las zonas turísticas. De lo anterior, desde la administración saliente del municipio de Puerto Morelos, ha sido omiso en cumplir con lo que establece el último párrafo del artículo 25 de la Ley de Asociaciones Público-Privadas para el Estado y los Municipios de Quintana Roo, que textualmente dice: Ley de Asociaciones Público-Privadas para el Estado y los Municipios de Quintana Roo. El contrato de asociación público-privada, una vez firmado por las partes, será remitido por la agencia a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y Cuenta para efecto de su ratificación. Lo dispuesto en este párrafo será aplicable para aquellos proyectos de asociación pública-privada cuyo plazo de vigencia exceda el ejercicio constitucional del ejercicio del Estado cuyo periodo se hubiese otorgado a la autorización legislativa. Una vez firmado por las partes, será remitido a la Comisión de Hacienda y Cuenta. Tiene que pasar por el Congreso nuevamente para ser ratificado. Hasta la fecha, ese paso ha sido totalmente omiso por parte de la autoridad municipal saliente. Toda vez que, como diputados de esta decimosexta legislatura, le autorizamos adquirir y contraer tales obligaciones al Ayuntamiento de Puerto Morelos para realizar ambos proyectos hasta por 20 años a partir de que el desarrollador comience con la prestación de los servicios contratados, es nuestra responsabilidad también ser vigilantes en cuanto al cumplimiento que establece la citada ley. Por lo que tengo bien someter a consideración de esta soberanía, de exhortar respetuosamente a la administración actual de Puerto Morelos para que nos informe a esta legislatura sobre el procedimiento de contratación de las asociaciones público-privadas denominadas Unidad de Servicios Administrativos Puerto Morelos y Proyecto para el Desarrollo de un Sistema Integral de Eficiencia Energética y Mejoramiento de Calidad del Servicio de Alumbrado Público en términos del anterior precepto legal. Agradeceré mucho el apoyo, compañeros y compañeras, ya que sabemos que por los medios de comunicación, que inclusive hay amparos por las empresas que ganaron los contratos, porque tienen la falta de pago, pero da la casualidad de que el Congreso lo están brincando. Y no podemos ser omiso de ellos, porque es también nuestra responsabilidad cuidar de los presupuestos municipales en el ámbito de nuestras competencias. ¿Sería cuánto, diputada presidenta?